Alex, no soy yo. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, desde donde nos escuchen. Es un gusto estar con ustedes para presentar la próxima mesa de este tercer foro STEAM. Esta mesa es STEAM y Artes. Quisiéramos entonces dar continuidad a lo que se ha estado reflexionando estos días, tan nutriente en relación al papel que puede tener el arte en los estudios educativos. Y me da mucho gusto poder presentar a tres artistas que nos acompañan aquí hoy. Los tres trabajan desde un enfoque y una investigación en la que el arte y la tecnología operan en estos procesos de transdisciplina. Están con nosotros Citlali Hernández, Christopher Galicia y Claudia González Godoy. Gracias por acompañarnos. Entonces, quisiera empezar por invitarlos a hablar cada uno de ustedes sobre sus proyectos, sobre sus investigaciones, sobre lo que pudieran compartirnos de su trabajo. Bienvenida, Citlali Hernández, si quieres comenzar. Hola, muchas gracias, Irene. Bueno, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén. Y bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que es súper interesante poder hacer esta unión, ¿no?, entre todo el tema de investigación, entre ciencias y tecnología y la mirada del arte, ¿no?, que es súper importante. Entonces, bueno, yo les voy a compartir un poco mi mirada hacia estos procesos transdisciplinares en el que convergen, pues, la tecnología, el diseño, las artes y, en mi caso, el tema del cuerpo. Y les voy a compartir pantalla para hacer una presentación. La verdad es que hice bastantes diapositivas, intentaré ir como breve. Y bueno, y cualquier cosa me pueden interrumpir y comentar. Entonces, voy a compartir un segundo. Y si me pueden confirmar que se ve la pantalla, se los agradeceré. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? Vale, muy bien. Bueno, pues sí, soy Citlali Hernández, soy diseñadora y artista multidisciplinar. Y bueno, me gusta hablar de las cosas que hago desde esta mirada de pensar en la transversalidad, ¿no? Yo estudié diseño industrial, soy diseñadora de producto, y conforme fueron pasando los años me di cuenta que tenía un interés bastante fuerte e importante en todo el tema de las artes. Soy de esta generación en la que justamente estaba llegando a México, pues, todo el tema de las herramientas open source, de los primeros talleres de Arduino y toda esta movida tan interesante. Entonces, a la par que fui estudiando diseño, estuve en contacto con diferentes workshops y talleres y formaciones que tenían que ver con esto, ¿no? Entonces me di cuenta que realmente un eje primordial en lo que estaba haciendo desde el diseño era la tecnología y desde las artes también. Desde el diseño estoy especializada en la fabricación digital, y en las artes, pues, he estado haciendo proyectos que tienen que ver con esto que llamamos nuevas tecnologías, ¿no? Que siempre la pregunta es, ¿qué tan nuevas son estas nuevas tecnologías? Y bueno, y finalmente descubro el tema corporal, que descubrí que era un tema que a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Pero siendo diseñadora, me resultaba extraño poder acercarme al cuerpo, ¿no? Ya que no era mi ámbito de trabajo, así que descubrí el tema de la transdisciplina. Justamente entendí que la transdisciplina podría ser esa manera de acercarme a otros espacios de conocimiento y que podría yo entender sus metodologías y poder dejarme contaminar de esas metodologías, ¿no? En concreto, pues, de todo aquello que tiene que ver o tenía que ver en ese momento con el cuerpo en movimiento. Así pues, digamos que este diagrama es un poco lo que engloba, o bastante lo que engloba, mis intereses que vienen forjándose, pues, a partir más o menos del 2008 hasta ahora. Mi segundo hogar ha sido el Centro Nacional de las Artes. Yo estudié en la UNAM, ahí estuve haciendo un montón de talleres, ahí me acerqué al concepto de transdisciplina y lo adopté como metodología de trabajo. Y pues desde ese entonces voy acompañándome de este diagrama, que pueden haber miles, pero me gusta mucho ver este último cuadrito, ¿no?, en el cual se entiende la transdisciplina como algo muy complejo, ¿no? No hay una división, no hay una jerarquía,
¿no? Como la multidisciplina, ¿no? En la que podemos separar, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el método cartesiano de dividir por pedacitos un problema, pues la, al contrario, ¿no? La transdisciplina es un, una entidad compleja que se puede abordar de distintas maneras, ¿no? Entonces yo me casé con esta idea, con este diagrama, y a partir de ahí he estado trabajando, intentando dejarme contaminar por otros espacios de conocimiento y en concreto el cuerpo, ¿no? Por eso vuelvo a este diagrama. A partir de la transdisciplina entiendo que quiero salir de la zona de confort, no quiero dedicarme solamente al diseño y me abro al cambio, ¿no? Entonces, con los años he hecho varios proyectos que tienen que ver con artes escénicas, con interacción, con audiovisuales, con sonido. Y poco a poco también me di cuenta que el tema corporal pues lo podía llevar más allá, ¿no? Y entonces justamente si hago como una retrospectiva, he pasado como desde la materia, ¿no? Del cuerpo hasta ahora empezar a entenderla desde un sentido un poco más teórico y me empiezo a acercar a la antropología, ¿no? Ahora me estoy dejando contaminar por las metodologías de la antropología. Estoy haciendo un doctorado justo ahora en el cual justo hago converger esta pregunta tan, tan importante de qué se hace la antropología del cuerpo, que es cómo se construyen los cuerpos. Así que yo me llevo esa pregunta de cómo se construyen los cuerpos a las artes digitales y me pregunto cómo es que se construyen los cuerpos en esto que hacemos, ¿no? En el cual están un montón de tecnologías y las artes, ¿no? Entonces, digamos que este es como mi tema principal en este momento. Y en concreto para el proyecto que les quiero presentar hoy, que se llama Cuerpo Transceptor, me llevo esa pregunta de cómo se construyen los cuerpos, pero cómo se construyen los cuerpos en esta era conectada, ¿no? Cuando vivimos conectados y precisamente en este año del 2020, donde el online, solamente podíamos estar online, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora. Entonces, a partir del cuerpo conectado, pues me pregunto, ¿cómo se construye aquí online? ¿Qué papel tiene el cuerpo en ese constante transitar de ir hacia el online y el offline, ¿no? Es algo que estábamos haciendo ya antes de la pandemia, pero que justamente ahora lo tenemos mucho más presente, ¿no? ¿Cómo es ser en un URL, en una página o en IRL, ¿no? En este In Real Life. Creo que en internet aparece esta posibilidad de ser múltiple, de construirse diferentes identidades o multiplicar la identidad. Así pues, creo que este entorno, este tercer entorno, ¿no? Tenemos la ciudad, tenemos la naturaleza, hay este tercer entorno que es un campo gigantesco, creo que también es un espacio para construir subjetividades. Es decir, es un espacio donde también el cuerpo está ahí, tiene una presencia y hay una experiencia distinta, ¿no? Así pues llego a este marco así muy rápido, he dicho un montón de conceptos, pero llego al proyecto Cuerpo Transceptor, que es en el que me han invitado a comentar. Este año lo he hecho durante el último año, a partir de noviembre, el año pasado hasta ahora, y sigo en los últimos detalles. Justamente este proyecto empieza con cómo es nuestro cuerpo cuando nos relacionamos online. Y me encuentro investigando con todas estas plataformas que sirven para comunicarnos o para hacer esta cosa que se llama personal broadcasting, es decir, emitir en directo. Seguramente ustedes reconocen pues, el Facebook Live o las stories de Instagram. Hay también plataformas llamadas, por ejemplo, YouNow o Periscope, que son plataformas para estar emitiendo en directo. Me puse a investigar y descubrí que había un montón de tendencias, entre ellas, por ejemplo, gente que se pone la cámara mientras se duerme y pone a transmitir en directo y hay público que le gusta ver eso, o gente que se pone a cocinar, o bueno, hay miles de tendencias dentro de esta idea de transmitir tu vida cotidiana, ¿no? De colocar una cámara en un lugar estratégico de tu vida, de tu entorno íntimo y compartirlo, llevarlo hacia afuera, ¿no? Entonces, a partir de ahí diseño este proyecto que se llama Cuerpo Transceptor, que sucede pues tanto online como offline. Y justamente lo pensé el año pasado y justo ahora con el tema COVID, pues como que todo me fue cojando mejor, ¿no? Como que estaba más presente.
Estas son algunas imágenes, por ejemplo, de plataformas, estas de YouNow, ¿no? De las imágenes que coloca la gente para pues, llamar la atención y tener su sala para conversar. En este tipo de salas la gente se mete, puede identificarse o no puede identificarse, comenta en un chat, ¿no? Así como en YouTube ahora podría estar, seguramente la gente está comentando algo. O también puedes darse like o incluso se pueden dar premios. En este tipo de plataformas puedes premiar a quien está emitiendo en directo. Y a mí esto de premiar me pareció bastante llamativo. ¿Cómo es esto de premiar tu personalidad online, ¿no? Y esto para mí hace esta confirmación de que online alimentamos una identidad que solamente sucede online, ¿no? Entonces, creo que hay una presencia y subjetividad en este espacio, ¿no? Dentro de esta idea de conectarnos y de estar online y de emitir, me encuentro también con el fenómeno de lo viral, ¿no? Seguramente en sus teléfonos móviles todos los días ven videos virales o emoticones, emojis, memes, ¿no? Que están ahí pasando por nuestras pantallas. Entonces también me llama la atención este fenómeno y veo que en 2018, por ejemplo, la RAE incluye dentro de las palabras de la RAE la palabra selfie, ¿no? Y meme, cosas que solamente suceden si hablamos de internet, ¿no? Incluso a la definición de viral se añade la definición de que se difunde, que es algo que se difunde con gran rapidez en las redes sociales, en internet, ¿no? Entonces realmente este tercer entorno del que estoy hablando está tomando una gran importancia dentro de nuestro ser social, ¿no? Que somos como humanos. Paso por el tema de los memes, que es algo interesantísimo. Veo que es una teoría que viene desde la genética, ¿no? De esta unidad cultural que se puede ir transmitiendo poco a poco. Y seguramente alguna de estas imágenes reconocerán ustedes que ha pasado por sus pantallas, sus móviles, por el WhatsApp, por el Telegram, por lo que sea, seguramente lo han visto. Entonces, estoy en este entorno, ¿no? De cómo nos comunicamos desde la emisión, de compartir mi vida en directo y luego también de cómo expreso emociones corporales con este tipo de imágenes. Este tipo de imagen a mí me ayuda a compartir un me gusta o no me gusta, o me siento con cara de este perrito que está por aquí, o con cara de, yo qué sé, de miles de cosas. Alguna expresión dice este tipo de imágenes, que para mí es esto que estoy haciendo con las manos, ¿no? De transmitir estos gestos, pues suceden con estos animalitos, ¿no? O con estos tipos de imágenes. Entonces, bueno, hay todo un tema de sociabilizar online, en cómo nuestro cuerpo navega entre lo físico y lo digital, y creo que buscamos procesos de validación social, ¿no? en estos espacios. El proyecto Cuerpo Transceptor, entonces lo pienso para dos espacios, para el espacio IRL, en real life, y offline. Está pensado para un público que está conectado, y un público desconectado. Entonces sucede, esto es una performance muy híbrida, muy, muy híbrida, porque podríamos decir que es un poco net art, también es performance, tiene un montón de cositas, tiene arte electrónico, es una hibridación, y creo que ahí es donde yo me siento cómoda siempre trabajando, desde la hibridación, tanto conceptual como de materializar los proyectos, ¿no? Entonces así aparece mi proyecto online y offline. Lo que me dispuse a hacer era pensar, ok, la gente está online, ¿no? Emite, existen estas páginas de emisión en directo, pero la gente en verdad pone una cámara por ahí, ¿no? Así como ahora está el ordenador frente a mí y se ve mi cuerpo. Dije, ¿qué pasa si volteamos? ¿Qué pasa si hago un cuerpo emisor? Entonces, lo que estuve desarrollando este año fueron unos módulos para el cuerpo, de tal manera que cada módulo emitiera, es decir, que mi brazo derecho tenga una sala de streaming, mi brazo izquierdo también, espalda, pecho, pierna derecha, pierna izquierda, en total 6 partes del cuerpo. Entonces dije, yo quiero tener una plataforma tipo las que les he mostrado, pero en donde la gente vea lo que ve mi brazo o lo que ve mi rodilla en este momento. Seguramente si ahora hacemos el ejercicio de propiocepción, es decir, de pensar dónde está mi rodilla, ¿qué vería esa rodilla ahora mismo? ¿No vería a lo mejor la mesa en la que estamos? Bueno, hay puntos de vista que tiene el cuerpo de los cuales no somos conscientes. Entonces, pues esa fue mi idea, transmitir en directo lo que ve mi cuerpo. Así que estuve desarrollando un sistema electrónico. Estas son las PCBs que hice, aprendí a hacer PCBs. Súper bonito, me gustó mucho este proceso. Estos son los 6 módulos que van repartidos en el cuerpo.
Hice varias pruebas de dónde colocarlos, cómo colocarlos en este proyecto. La verdad es que es bastante amplio y formé un equipo pensando en esto de hacer converger varias disciplinas en la indumentaria entre una diseñadora de moda, y justamente estuvimos mucho trabajando ella y yo electrónica e indumentaria, ¿no? ¿Cómo, dónde se va a ver esa cámara? ¿Cómo se va a ver ese cuerpo conectado? Es un cuerpo conectado, ¿qué mensaje tiene, ¿no? Entonces estuvimos haciendo pruebas de materiales, también pruebas de qué es lo que ve cada cuerpo, ¿no? Porque les decía, yo ahora mi rodilla está viendo la mesa, pero en la performance, ¿qué estará viendo? ¿Qué materiales habrá alrededor, ¿no? Esto que ven aquí son pruebas de materiales e iluminación desde los puntos de vista del cuerpo. Luego dijimos, vale, pues este modulito, ¿cómo se va a sujetar al cuerpo? ¿Con qué material? Hicimos en algún momento pruebas con bioplásticos, pensando en que los mismos circuitos estuvieran en un plástico que es orgánico y que se destruye, pero era un tema muy complicado y lo pausamos porque vimos que era todo el mundo complicado, bueno, no complicado, muy interesante, pero que requería más tiempo de investigación. Pero bueno, son a los lugares a los que nos lleva esto de converger, hacer converger disciplinas, ¿no? Usamos al final plástico PVC. Estos son algunos prototipos de los módulos, con la idea de que los circuitos siempre fueran visibles en el cuerpo y aquello que sujeta los circuitos también fuera transparente, que dejara ver la piel, ¿no? Al final, si el tema es el cuerpo y la electrónica, pues que fuera todo visible. Hice varias pruebas colocándome estos prototipos en partes del cuerpo y ver en la compu, en el ordenador, ver realmente cómo ve mi muslo, cómo ve mi espalda, cómo ve mi pecho. Entonces estas imágenes que ven son de las pruebas de, ok, ¿qué perspectiva tienen mis partes del cuerpo si van a estar emitiendo en directo, ¿no? Entonces así fue como decidimos qué partes del cuerpo eran más interesantes en cuanto a respuesta de imagen, ¿no? Por ejemplo aquí, a ver si se ve un poco. Estas son pruebas también de las cámaras conectadas. Esta cámara de la izquierda es la cámara que está en la cabeza viendo hacia abajo. A la derecha se ve una cámara que está puesta en mi empeine. Y como ven, son imágenes rarísimas, ¿no? Son muy interesantes. Entonces, bueno, estuvimos haciendo varias pruebas sobre eso. Utilizamos plástico transparente. Esto es como se ve desmontado en la indumentaria. Aquí estoy haciendo algunas pruebas también. Y bueno, eso en cuanto a indumentaria. Otro proceso también que hice durante este año fue estar en conversaciones con el coreógrafo Marc Sanz, un coreógrafo valenciano, que es un gran amigo y colaborador. Hemos hecho ya varios proyectos en conjunto, en donde nos pusimos a conversar qué era esto de tener el cuerpo conectado, ¿no? Y qué imágenes pasaban alrededor de nosotros cuando estábamos conectados. Y como les decía, llegamos al tema de los memes. Así que hicimos muchos ejercicios corporales desde nuestras habitaciones y cuerpos conectados, pensando en cómo el cuerpo puede relacionarse con un meme. Si el cuerpo es meme, ¿cómo se tendría que comportar, ¿no? Entonces hicimos muchos procesos de imitación, de abstracción de un meme, ¿no? Clasificamos memes por partes del cuerpo y estuvimos pues varios meses trabajando en cómo llevarnos estas ideas hacia el cuerpo. Estuvimos varios meses, varias semanas, y lo interesante era que estábamos como comunicándonos también desde la pantalla. Y bueno, así es como logramos hacer entre él y yo la dramaturgia y la estructura que se hace en la performance. Como les he dicho, es un proyecto bastante híbrido. Entonces hemos visto la indumentaria, hemos visto cómo fue el proceso de trabajo corporal, pero también les decía que el proyecto sucede en web, ¿no? Entonces, ¿y cómo es esa web? ¿Qué pasa en esa web? Porque va a haber, ok, en la performance física habrá un público, el público offline, que estará observando cómo me muevo yo. Ah, y por cierto, no he dicho, sí, el cuerpo que está, o sea, los circuitos que tengo puestos, se comunican con esta página web que les voy a mostrar, ¿no? Cuando alguien se conecta a la página web, te pide que te identifiques, te pregunta quién eres, si eres alguien, no quieres ser identificado o qué, ¿no? Puedes decidir si quieres que yo sepa que pasaste por el proyecto. Entonces aparecen estas, cuando entras aparecen las alas de mi cuerpo conectado, ¿no? Aparece la sala pierna, pecho, ta, ta, ta. Eliges entrar a alguna de las alas, por ejemplo esta, que creo que esta era el empeine, y te aparece una serie de palabras aquí abajito, no sé si lo ven, aunque están como estos hashtags aquí.
Esas son palabras que tú como usuario online puedes escribir en este chat. Puedes hablar con la gente que está online, puedes hablar ahí que, hola, ¿qué tal? Yo también estoy viendo el proyecto, tal. Pero también puedes empezar a manipular mi cuerpo. Es decir, mi cuerpo está disponible a que la gente que está online me mande impulsos, me mande objetos de internet. Entonces, lo que pueden enviarme son palabras que tienen que ver con memes o con objetos que suceden en internet. Por ejemplo, pues no sé si se acuerdan de la clásica pose del dog face, que es esto de ponerse el móvil y hacer así. Bueno, esto fue un gesto que sale a partir de la comunicación que tenemos con los móviles y el internet, ¿no? O videos virales como Double Rainbow o Amo a Laura, bueno, varios, ¿no? Que hice un archivo que sigo trabajando, de tal manera que la gente que está viendo la performance online y que va navegando entre estas ventanitas, me puede ir mandando como, oye, pues, Filosoraptor, oye, pues, LOL, Trollface, entonces me empiezan a llamar, llegar a mí en la performance donde estoy, en otra ubicación geográfica, me llegan esas palabras en sonido. Entonces mi cuerpo se mueve de acuerdo a lo que yo recibo. Con este proceso que hice con Mark de ver cómo podía yo llevarme las imágenes de meme al cuerpo, pues lo escucho y a partir de ahí me empiezo a mover. También algo que sucede es que así como en las plataformas de emisión en directo, pues la gente puede darle like. Entonces puede darle like a la pierna derecha, a la pierna izquierda, a la cabeza, con este corazoncito que está por aquí. Y cada vez que alguien le da like a una parte del cuerpo, yo lo siento en vibración, o sea, lo recibo como un estímulo de vibración, de tal manera que yo puedo percibir qué tan popular está siendo cada parte del cuerpo, ¿no? A lo mejor hay mucha gente que está conectada a la pierna derecha y por alguna razón es súper popular la pierna derecha, entonces yo siento la vibración y yo también lo transformo en movimiento. Espero que se puedan dar una imagen más o menos de cómo funciona el proyecto porque es bastante complejo. Pero es eso, es imaginarse que hay gente que está online en este chat y en estas salas, ¿no? Mandándome impulsos, y yo en otro espacio que es como este, por ejemplo, este es uno de los ensayos en el cual estoy recibiendo esos impulsos y dejándome mover de acuerdo a lo que está sucediendo, lo que me están enviando en los auriculares. Estas son algunas imágenes de la performance, de los ensayos que hicimos. Teníamos planeado presentarlo en octubre y en noviembre, pero por temas de coronavirus y restricciones aquí en Cataluña, no pudimos presentarlo, puesto que se tuvieron que cerrar los espacios culturales, lo cual fue muy triste, pero no pasa nada, lo haremos en enero y el próximo año. Pero bueno, para que se den una idea de cómo se ve la performance online, ya con esta indumentaria transparente que les estaba comentando, ahí están todos los circuitos puestos en mi cuerpo, algunos gestos, por ejemplo este que está aquí, no sé si recuerdan que hay una imagen por ahí dando vueltas que es una ardillita que está así, que es la Dramatic Chipmunk, que es como la ardilla dramática, y bueno, aquí algunos videos de momentos de la perfo en el que juego también mucho a la multiplicidad, ¿no? Por ejemplo, tengo integrado en la performance un espejo, de tal manera que me pongo a jugar con mi imagen en el espejo y quien está viendo la performance en web, está viendo en las diferentes camaritas, pues, la repetición de Citlali desde diferentes puntos de vista, ¿no? Yo sé que es un poco difícil de imaginárselo porque hay como muchos elementos, pero bueno, esto es justamente lo que sucede, ¿no? Con internet, que pueden pasar muchas cosas. Aquí hay más imágenes de la performance. Aquí otro momento. Algo también que no he mencionado es que durante... ¡Ay! Durante la... ¡Ay! Es que escucho el sonido. Ya. Yeah. Que no se acuerdan, pero los memes, estas imágenes meme... Pueden ser cualquier imagen, pero siempre van acompañadas de un texto, ¿verdad? Y ese texto es el que le da sentido a esa imagen. Pues en la performance yo utilizo la voz como un recurso para acompañar al meme y entonces para mí estoy también transformando esas imágenes y estoy creando memes también en movimiento, ¿no? Apoyada también con la voz. Así que bueno, como les comentaba, en octubre y noviembre no lo pudimos hacer por las restricciones de movilidad y etcétera aquí en Cataluña. Sin embargo, tenemos programado presentarlo en enero, el fin de semana del 17 al 18 me parece,
17 y 18. Así que, bueno, una ventaja es que se puede ver en directo y online. Así que les invito a visitar mi página para que puedan ver, estén al tanto de la siguiente emisión de mis partes de cuerpo. Y además, el proyecto fue seleccionado para la convocatoria que hay en México del festival llamado Hello World, en donde participan diferentes mujeres que se dedican a la creación artística. Así que en agosto estaré por allá también haciendo cosas con mi cuerpo conectado. Y bueno, nada, para terminar un poco comentar que este proyecto pues lo pude hacer a partir de la beca de Jóvenes Creadores. Y a partir de hacer semillita, pues salieron residencias en las cuales pude también desarrollar el proyecto, ¿no? Salió también una beca aquí de la Generalitat de Cataluña. Estoy haciendo residencia en Hangar, que es un centro cultural aquí en Barcelona. Hice también residencia en la fábrica de creación en Lestruc, donde pude hacer como todas estas pruebas de movimiento en salas donde podría yo hacer estos ensayos. Y finalmente una beca que recientemente obtuvimos, que es muy interesante, del Instituto Valencià de Cultura, en el cual hemos podido, bueno, con esta beca lo que haremos es escribir lo que hemos hecho. Porque justamente en estas prácticas tan híbridas hay mucha información, como han visto, ¿no? Han pasado muchas cosas alrededor de este año y considero muy importante llevar esas prácticas artísticas a la escritura, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer una pequeña edición en donde queda recopilado cómo es este cuerpo conectado y cómo es esto de emitir en directo desde el cuerpo y desde investigar desde las prácticas artísticas y desde el cuerpo. Y nada, entonces les invito a visitar mi página turbulente.net. Ahí tendré más noticias sobre siguientes emisiones, que espero hacer muchas el próximo año, porque pues sí que hace sentido muy raro todo trabajar todo un año y al final no poder presentarlo, pero bueno, el próximo año lo haremos. Y ya está, eso sería todo. Y muchísimas gracias por escuchar y cualquier comentario, estoy aquí. Muchas gracias, Itlali, muchas gracias. Nos dejas pensando en estas investigaciones entre el cuerpo y la electrónica y cómo sería, por ejemplo, ver el mundo desde el metatarso, ¿no? O cómo verlo desde la nuca o cosas que nunca vemos. Nuestro cerebro tiene siempre esta preeminencia de lo visual como interfase sobre otros sentidos, pero es al mismo tiempo muy focalizada, muy direccional. Y me dejas pensando también en estas otras pieles, ¿no? Se empiezan a cruzar, a borrar esos bordes entre lo humano, el cyborg, la máquina, esas fronteras líquidas que les dicen. Y voy a aprovechar entonces para comentar algo más de tu trabajo. Citlali estudió diseño industrial en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, y el máster universitario de artes digitales en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. El trabajo de Citlali investiga las implicaciones del cuerpo y el uso de nuevas tecnologías en las artes y cuestiona las relaciones humano-máquina-información. Algunos de sus proyectos se han presentado en diversos espacios y festivales, entre ellos el Centro Cultural GAM Santiago de Chile y el Centro Cultural Lestruc Sabadell, etc., entre un extenso currículum que pudiéramos consultar. Muchas gracias, Citlali. Y con esto, dándome pie, voy a presentar a Christopher. Hola, Christopher. Y brevemente voy a dar un contexto también de tu trabajo. Christopher Galicia nació en la Ciudad de México en 1990, maker, artista e ingeniero electrónico especializado en acústica. Ha diseñado sistemas electrónicos para aplicaciones artísticas, Internet de las Cosas, interfaces musicales, equipo de audio hi-fi y sintetizadores. Su trabajo ha sido exhibido en el Museo Universitario del Chopo, en Oaxaca Mini Maker Fair, Hacedores Ciudad de México y Arduino Day. Es fundador de audiomáquinas.com, sitio web que aborda la cultura maker enfocada al arte de nuevos medios y a la música. Gracias, Christopher, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues un honor para mí poder estar aquí en este espacio, poder compartir un poco de lo que he vivido en los últimos años en este camino maker, combinado con artes, ¿no? Que es algo que me fascina. Todos los días me despierto muy motivado y pues fascinado de lo que estoy haciendo recientemente. Bien, pues mi nombre es Christopher, ya lo mencionó.
Bien, pues yo soy ingeniero electrónico de profesión y desde que salí de la universidad me topé con una serie de artistas que trabajaban o trabajan todavía con electrónica. Entonces, para mí eso era algo completamente nuevo, algo que yo no había visto en la universidad, ¿no? Entonces, fue un choque ahí cultural para mí y dije, bueno, yo quiero dedicarme a esto, ¿no? O sea, no sabía que con electrónica, con lo que yo sabía, podía estar en un museo exhibiendo una pieza, alguna instalación. Eso me parecía interesante. Para mí era una oportunidad que yo como ingeniero pudiera ingresar a un nuevo mundo, ¿no? El mundo de las artes. Y desde entonces, pues, he colaborado con artistas y recién, pues, abrí esta plataforma Audiomáquinas, que es de lo cual voy a hablar ahora. Bueno, un paréntesis sería, pues, sí mencionar de dónde viene todo esto. Voy a compartir mi pantalla. Bien, no sé si me puedan confirmar si se ve la pantalla. Perfecto. Bueno, pues yo empecé en Hacedores. Empecé a colaborar en este Makerspace. Primero empezó como un blog donde yo estaba escribiendo. Yo llevaba la parte de la comunicación, redes sociales y el blog, ¿no? Yo compartía notas, traducía notas de otros lados que hablaban sobre las nuevas tecnologías que estaban emergiendo, tales como Arduino, Processing, Raspberry Pi, toda esta onda del open hardware, el open software. Entonces, pues bueno, yo estaba actualizado en ese tema porque pues era mi trabajo, ¿no? Estar difundiendo esta información en español, con la comunidad de habla hispana. No había en ese entonces ningún blog de Movimiento Maker en México y creo que en varios países de América Latina. Entonces, rápidamente el blog se hizo popular. Rápidamente un montón de empresas estaban interesadas en hacer convenios con Hacedores, que era donde yo trabajaba. Entonces, pues nada, o sea, ahí me di cuenta del poder de las redes sociales, ¿no? De tener una bonita página de internet, de estar comunicando constantemente en las redes sociales proyectos de otros, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros en ese entonces no hacíamos como tal proyectos makers, solamente difundíamos. Veíamos algo interesante de alguien, no sé, en Alemania o en Colombia, en Argentina, y lo compartíamos en Hacedores, sin ánimo de nada, ¿no? Es como, bueno, esto está padre, conócelo, ¿no? Vamos a compartirlo. Y a pesar de que de repente le dábamos difusión a otras marcas o a algún producto, pues no pasaba nada, ¿no? O sea, la intención era únicamente difundir y que más gente se interesara en esta nueva tendencia, ¿no? Que era lo maker. En Estados Unidos ya estaba muy en auge, pero acá en México, pues, todavía era una palabra nueva, ¿no? Maker todavía no quedaba claro qué era. Un makerspace todavía menos, ¿no? O sea, no había ningún makerspace. Si bien había por ahí un hackerspace, pero era muy, estaba muy en el underground, ¿no? Poco conocido, eran un poquito ahí cerradones. Pero bueno, el maker, pues, llegó para invitar a la gente, a familias, a niños, personas mayores, pues, a aprender estas habilidades maker, ¿no? Desde carpintería, electrónica, wearables, programación, impresión 3D, ¿no? Fabricación digital. Pues bueno, todo eso empezamos a difundirlo ya con la creación del Makerspace. Entonces montamos el primer Makerspace en el centro, que es el primer Makerspace del país. Y de ahí, pues bueno, se abrieron un montón más, ¿no? Y desde ese entonces yo empecé a colaborar en diferentes Makerspaces. Me tocó abrir varios. Abrí uno en el Estado de México por parte de la Fundación Proacceso y después estuve en la Universidad G. Martel, ¿no? De música. Y en ese proyecto me invitaron a estar gestionando el Makerspace de la música. Entonces era un Makerspace de la universidad para hacer desde guitarras eléctricas, pedales de efecto, sintetizadores. Y eso fue como un logro importante para mí porque por fin estaba yo en lo que me gusta, ¿no? En tecnología y arte o tecnología y música. Dije, bueno, ya de aquí soy. Y bueno, estuve un tiempo ahí, hice muchas cosas, la pasé muy bien. Y después, pues bueno, yo ya sabía usar redes sociales, ya tenía todo este background, ¿no? Esta experiencia de impartir talleres, de impartir clases a nivel licenciatura. Y fue cuando decido abrir mi blog, ¿no? Mi propia plataforma. Y digo, bueno, pues lo voy a hacer. Y es Audiomáquinas, ¿no? No sé si lo están viendo en la presentación. Perfecto. Bien, pues Audiomáquinas, ¿qué es? Audiomáquinas lo puedo resumir en tres cosas, en tres categorías que ya están marchando. La primera es inspiración, la segunda es educación y la tercera son proyectos. Perdón, entonces, Christopher, bien, disculpa, sí. Christopher, que te interrumpo, pero tu presentación creo que no se está viendo. Ah, no se ve. Solamente la imagen, la primera pantalla. Sí.
Ahora sí. Ya estamos, perfecto. Bien, entonces, bueno, comentaba, se divide en estas tres categorías audiomáquinas. Es una plataforma que involucra inspiración, educación y proyectos. Bien, la parte de inspiración, pues, algo que yo aprendí en Hacedores, que fue la empresa anterior, pues fue inspirar a la gente. O sea, algo, a mí me gusta esta parte de la tecnología combinado con artes, pero bueno, para que más me entiendan, para que más gente quiera unirse a usted, interesar en mi trabajo, pues primero yo tengo que inspirarlos, ¿no? Enamorar a la gente a partir del ojo, ¿no? O del oído también. Entonces, pues bueno, yo veía desde hace muchos años mucho contenido interesante en redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook, y dije, oye, pues esto está muy padre, o sea, hay un montón de artistas en varios países haciendo cosas increíbles con electrónica, con circuitos y arte, ¿no? Entonces, fue cuando empecé yo a repostear un montón en Instagram y en Facebook. De hecho, si alguien de los que están viendo esta plática, pues seguramente ya sabrán pues, de qué estoy hablando. Aquí se ve un extracto, ¿no?, de lo que es el Instagram de Audiomáquinas. Y si ustedes se meten a la cuenta, van a ver una serie de, una gran cantidad de proyectos que utilizan hardware para fines musicales o artísticos, ¿no? En varios formatos, desde instrumentos experimentales, instrumentos raros, que pueden ser tanto electrónicos como acústicos, instalaciones de arte, algún performance también. Pues bueno, todos estos proyectos, sin importar el formato, lo que tienen en común es que utilizan hardware de formas innovadoras o creativas, ¿no? Muchas veces también es hardware hecho de manera artesanal, ¿no? DIY. No necesariamente es como, bueno, la persona o el artista que utiliza un sinte comercial, ¿no? O sea, también algo que a mí me gusta todavía más es que el artista en cuestión pues haga él mismo el sintetizador, ¿no? O la pieza o el circuito, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces me preguntan, oye, ¿qué puedo hacer con electrónica, con todo esto, con Arduino? ¿De qué me sirve aprender Arduino o Processing o Raspberry Pi? Y le digo, mira, ¿para qué te lo cuento? Mejor, porfa, métete a la cuenta de Instagram de Audiomáquinas, ahí te vas a dar una idea más clara de qué se puede hacer, o sea, hasta dónde puedes llegar sabiendo usar electrónica, ¿no? Entonces, la intención de esta parte de inspiración tiene que ver con eso, ¿no? De demostrar hasta dónde puede llegar uno con estos skills maker, ¿no? De fabricación digital, toda la parte de prototipado electrónico, wearables. Y cada vez estas tecnologías son más accesibles, ¿no? Hay mucha documentación en internet, muchas comunidades dispuestas a ayudarte. Hay un montón de libros también, ¿no? De la editorial Make, por ejemplo. Hay un montón muy amigables, ¿no? No tienes que ser ingeniero. O sea, cualquier persona puede empezar a tomar estas lecturas y lo va entendiendo, ¿no? Lo puedes seguir con facilidad. Asimismo, pues bueno, todos los componentes electrónicos pues ya son más baratos, ¿no? O sea, antes mandar a hacer unas PCBs era costoso, ahorita ya es más barato, los tiempos de envío igual ya se han reducido. Bueno, este año está un poquito atrasado por el COVID, pero fuera de eso, crear un circuito, un prototipo ya es muy rápido. Y bueno, pues de eso va, ¿no? La inspiración viene a partir de eso, o sea, de que la gente vea hasta dónde puede llegar y se interese por aprender estas nuevas tecnologías, ¿no? Toda esta parte del STEAM. Bien, algo que me comentan mucho, oye, dicen, me comentan, compartes mucho contenido de otros países, ¿no? De gente de Europa o de otros países. Le digo, oye, pues sí, pero el contenido acá hecho en México lo quiero hacer todavía mejor. O sea, este año, en abril de este año, lancé la serie Maquinistas. Estrenamos el primer capítulo, vamos todavía en el primer capítulo, el próximo año vamos a hacer 3 temporadas. Entonces, en este primer capítulo yo quise retratar en un video a manera de portrait a Daniel Marcial. Daniel Marcial es un conocido, un amigo, es ingeniero también y ha trabajado con muchos artistas en varios ámbitos, ¿no? Sonido, interfaces de iluminación, videomapping, mapping con LEDs, ¿no? Entonces, su trabajo, la verdad es que yo lo admiro mucho, es una gran persona, él es de origen oaxaqueño. Entonces, pues bueno, yo le quise dar este estreno, ¿no? Este primer capítulo a Daniel. Entonces, bueno, lo invito al estudio, lo grabamos aquí por Monumento a la Revolución. Y pues nada, ¿no? Mostrando su trabajo en esta cápsula de video. Y la intención con los artistas mexicanos o que residen acá en México, pues es esa, ¿no? Darles esa importancia en un portrait, ¿no? No solamente un repost en Instagram o en Facebook, sino más bien ir a su estudio y grabarlo y que sea muy íntimo, ¿no? Para que la gente vea que, bueno, acá en México también hay, ¿no? Y que Audiomáquinas como tal, pues, apoya a la escena local todavía en mayor medida que lo hace con la escena internacional. Y bueno, si el proyecto marcha bien, pues, esta serie, pues, podría migrar o extenderse a América Latina, ¿no? Mucha gente me ha escrito de Chile, Colombia, Argentina, que, pues, quieren participar en la serie Maquinistas.
Pero bueno, ahorita por una cuestión de presupuesto todavía no se extiende hasta esos países, pero es la idea, ¿no? La idea es abarcar todos los proyectos de habla hispana. Bien, la parte de inspiración es esa. Tenemos la parte de educación. Una vez que la gente está inspirada en hacer cosas, o sea, si quiere comer al mundo, dice, oye, yo quiero hacer una instalación así, así, que utilice motores, que utilice LEDs, circuitos de audio. Entonces, tenemos la parte educativa, ¿no? En mi experiencia como educador, como profesor y como diseñador de programas de estudio, pues bueno, también lancé una serie de talleres que tienen que ver con fabricación artesanal de dispositivos de sonido. Ahorita tenemos dos talleres que se están dando constantemente, bimestralmente se están impartiendo. Uno es para construir un sintetizador analógico y el otro es para construir esculturas sonoras. Ambos talleres han marchado muy bien. A pesar de la pandemia, pues el taller también, bueno, yo me vi obligado a migrar a una plataforma online también. Entonces ya tenemos las dos partes, ¿no? Talleres presenciales y talleres online. Los talleres online, la verdad es que la pandemia vino a obligarme o a presionarme a que yo tuviera que estos talleres hacerlos disponibles para el público en un formato digital, ¿no? Un formato online. Y esto ha beneficiado porque gente de otros lados ya ha podido tomar este curso, ¿no? Mucha gente que me escribía de Argentina, de Chile, Colombia, incluso de Estados Unidos, me decían, oye, pues yo quiero tomar el taller cuando eras online, ¿no? Y yo le decía, bueno, sí, pues estoy en eso, ¿no? Y entonces lo alargaba, lo aplazaba, pero ya la pandemia me obligó a echarle ganas y ponerlo en formato digital. Va funcionando bien, sin embargo, pues los presenciales son todavía más divertidos, ¿no? Es una... La interacción es muy, muy, muy divertida, o sea, los chavos, pues yo dispongo de las herramientas, acá tengo un taller, y pues nada, o sea, entre todos hacemos los sintetizadores, las esculturas sonoras, y a partir de estos talleres también han surgido algunos proyectos con alumnos, ¿no? Con gente que ha tomado el curso, que se va muy contenta, muy motivada, y pues bueno, me buscan para alguna asesoría, para algún proyecto personal, ¿no? Creo que el 90% de los alumnos que he tenido son artistas, ¿no? Entonces, pues bueno, este es su primer paso, ¿no? Muchos artistas inician así, con estos workshops, con estos talleres, y de ahí, pues, se van, ¿no? Se siguen y al rato, pues, ya están exponiendo en varios lados, ¿no? A través de varias residencias, etcétera. Bien, acá, pues, bueno, pues, algunas fotografías de las esculturas, tanto de las esculturas como de los sintetizadores que los chavos construyen. Pues bueno, ambos talleres ya están en uno de ellos está en formato digital, los otros dos siguen en presencial, pero para el próximo año se va a ampliar esta oferta, ¿no? Vamos a mirar a controladores MIDI, pedales de efecto, construcción de guitarras, etcétera. Y todo esto es para generar una escena de artistas que hacen piezas con nuevos medios, ¿no? Con estos medios de electrónicos, digitales, de arte sonoro. Mi intención es esa, o sea, no solamente, o sea, tomar de referencia lo que está haciendo en otros países, pero también empezar a hacerlo aquí y para eso pues está construyendo pues una escena, ¿no? Que ya existe y ya existe desde hace varios años, pero creo que todavía es un poco pequeña y me gustaría que fuera más, ¿no? O sea, me gustaría un montón de artistas haciendo cosas increíbles como lo hay en otros lados. Entonces ya tenemos, pues bueno, la parte de inspiración, la parte educativa y finalmente la de proyectos, ¿no? En los proyectos, pues bueno, yo como ingeniero independiente, pues he trabajado con varios artistas desde hace varios años, pero como audiomáquinas, como tal, el nombre audiomáquinas, apenas justo estoy en el primer proyecto, que es un estudio que se llama Tezontle. Ellos se dedican a hacer esculturas de gran formato con justo precisamente Tezontle y con otros materiales de construcción. Entonces, bien, ellos pues me contactaron, me conocieron a través de audiomáquinas, ¿no? Del Instagram, Lucas, que es el fundador de ese estudio, de Tezontle. Pues nada, fascinado con la cuenta de Instagram, me dice, oye, está muy padre esto que compartes, pues hay que hacer algo, ¿no? O sea, tú que le sabes a la electrónica, tú que ya tienes experiencia en esto, pues vamos a darle, ¿no? Entonces, bueno, ya surgió la primera colaboración, pues a partir de tener una cuenta de Instagram, pues bien alimentada. Pues acá en la foto a la derecha, la foto vertical, ahí es un trabajo en proceso. De hecho, la pieza se inaugura este sábado, esta mañana, en el Museo Tamayo. La exposición se llama Otros Mundos. Son varios artistas y, bueno, entre ellos está el estudio Tezontle, ¿no? Entonces, bueno, en este proyecto, voy a comentarlo brevemente, pero en este proyecto, pues, me pidieron ayuda para instalarle un sistema de audio multicanal a la escultura.
Entonces, bueno, aquí el reto pues es que no querían que hubiera un cable, ¿no? Que un cable eléctrico saliera de la escultura para conectarse a un contacto. Entonces, pues bueno, se tuvo que diseñar un sistema para que el circuito, todo el sistema de audio se alimentara con baterías, ¿no? Entonces, bueno, se hizo el cálculo, se compran las baterías, se elige el amplificador, se hace también el cálculo de las bocinas para obtener la potencia deseada y, pues bueno, se desarrolla el proyecto. Esta foto que ustedes ven es de ayer, o sea, todavía ayer en la madrugada andábamos instalando el audio en la escultura y pues ya el día de mañana, a partir de las 11 de la mañana, pues ya pueden ustedes visitar esta exposición. Ahí en la sala principal, en la recepción del Museo Tamayo, van a ver la pieza, ¿no? El autor, los autores son pues el Estudio Tezontle. Y pues nada, estos son los proyectos que a mí me encantan. Esto es justo lo que yo quería buscar con Audiomáquinas, con el compartir, o sea, que llevo un año más o menos compartiendo un montón de contenido, con los talleres también, justo yo buscaba esto. O sea, este es el fin más grande que tiene Audiomáquinas, colaborar en proyectos más grandes con artistas o estudios de diseño, de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, acá igual tengo otros proyectos, estos son los más recientes. A la izquierda, la foto de arriba, esa es una escultura también, es un, como se puede apreciar, es un estómago hecho de cristal, ¿no? Es, pues, emula un estómago y dentro del estómago hay una bacteria, es la kombucha. Entonces, bueno, este proyecto lo realicé en colaboración con Amor Muñoz, yo llevé la parte técnica y, bueno, ella me pidió ayuda para llevar la programación y el hardware, ¿no?, de la pieza. Entonces, bueno, aquí pues con un sensor de pH medimos el nivel de acidez que va teniendo la kombucha a lo largo del tiempo. A medida que pasa el tiempo, el hongo, la bacteria empieza a hacerse más ácida. Y con un sensor de gas, de la calidad del aire, puedo medir pues justo, ¿no?, cómo está la fermentación que está teniendo la kombucha está afectando pues las lecturas del sensor de la calidad del aire. Ambos sensores están dentro del recipiente de cristal. Y las lecturas del sensor pues van activando diferentes sonidos. La parte sonora, todo pues el diseño sonoro lo hizo Rogelio Sosa, ¿no?, otro compositor acá en México. Más abajo, en la foto de abajo, pues igual un proyecto para Amor Muñoz. Son unos textiles, unos bordados que requerían de un sensor de movimiento para que cuando hubiera una persona cerca, pues se activara la música y animación con LEDs, ¿no?, con iluminación. Entonces, bueno, esos son los proyectos más recientes y son los proyectos que a mí me encantan. O sea, me gusta escuchar a un artista con alguna idea que a mí como ingeniero pues me es un poquito ajena, pero me gusta este reto, ¿no?, de cómo resolver una idea que nace del arte, ¿no?, una perspectiva del arte, cómo aterrizarlo en términos de de hardware, ¿no?, en función del tiempo que hay, del presupuesto y de lo que se puede conseguir en el país, ¿no? O sea, luego hay hardware que no lo venden acá y pues nada, no se puede conseguir o no llega a tiempo, etcétera. Y es ahí donde entra pues la experiencia de uno, ¿no?, como ingeniero para resolver los proyectos. Bien, otros proyectos, tenemos aquí en la foto de la izquierda, arriba, es una instalación de Rogelio Sosa en el Museo del Perfume. Entonces, en esta instalación, él me pidió ayuda para controlar, para que un sensor activara unas bombas de agua, y estas bombas iban a emitir, a través de estas mangueras que están colgadas en el techo, iban a emitir una serie de fragancias. Como es el Museo del Perfume, pues bueno, con todas las piezas que se iban a exponer, pues tenían que involucrar algún aroma, algún perfume, alguna fragancia. Y bueno, la pieza de él, pues era de eso, ¿no? Uno entraba a la sala, se activaban las turbinas, las bombas de agua, se emitía el perfume y también se activaba una pieza de sonido, ¿no? Entonces, pues bueno, esto se realiza con un sensor de presencia, con relevadores para activar las bombas, porque son de alta corriente. Y pues bueno, o sea, yo encantado, ¿no? O sea, si a mí me hubieran invitado yo me imagino, ¿no?, si me invitan a exponer en un Museo del Perfume, pues creo que no se me hubiera ocurrido qué hacer, ¿no? Entonces, cada que yo voy con un artista y escucho su idea, siempre digo, híjole, ¿cómo a mí no se me ocurrió antes, ¿no?, hacer algo así? Entonces, Así suele pasar, Christopher, que las ideas necesitan una parte de experimentación
Y cuando las ves ya realizadas, dices, estaba tan cerca, ¿no? Exactamente. Entonces, es muy interesante lo que nos compartes de estas audiomáquinas, de la educación maker, de este aprender haciendo, ¿no? Que nada puede suplantar este campo de experimentación transversal. ¿Dónde se podrían pudiéramos visitar entonces algo más de tus proyectos? Porque ya se nos va pasando el tiempo. Claro. Sí, mi página de proyectos es christophergalicia.com y la de audiomáquinas, pues bueno, así como se escucha, ¿no? Audiomáquinas junto, así como se lee y se escucha. Lo encuentran en Instagram, Facebook y sitio web también. Perfecto. Muchas gracias, Christopher. Y entonces voy a dar la bienvenida ahora sí a Claudia González Godoy, nuestra tercera invitada, que nos cuente un poco de sus proyectos de investigación. Les cuento, Claudia González Godoy nació en Santiago de Chile, es artista medial independiente y gestora de proyectos educativos en arte y tecnología. Desde el año 2006 ha desarrollado una propuesta en torno a la noción de materialidad en los soportes tecnológicos, analógicos y digitales, con procedimientos para su instalación sonora, electrónica y el grabado. Claudia aborda el comportamiento de los materiales en el tiempo y su manifestación en la dimensión del sonido. Su trabajo, tanto como artista y docente, reflexiona sobre la idea de la tecnología, sean soportes tecnológicos antiguos o contemporáneos, donde el abordaje de las propias materialidades en juego van sugiriendo problemáticas asociadas al desarrollo tecnológico. Bueno, tiene una extensa participación tanto en la esfera del open hardware, experimentación electrónica. Entre ellos destacan festivales como el Sol de España, el FAIL de Brasil, Sudex de Argentina, etcétera, etcétera. Bienvenida, Claudia, gracias. Ahí está. Gracias, Irene, por la presentación. Muchas gracias a todos por estar presente en este foro. Como bien lo mencionaba Irene, mi formación es de artista visual. La trayectoria, digamos, como formal de pasar por la Escuela de Artes Visuales o Bellas Artes. Esto ya hace unos 15 años más o menos. Cuando terminé mi formación del pregrado, hice un postítulo en arte y tecnología, arte y nuevas tecnologías, como se denominaba en ese tiempo. Que posteriormente se convirtió en magíster, y esa fue una instancia súper enriquecedora para mi formación como artista, ya que amplió muchísimo mi horizonte de conocimientos y también de ámbitos en los cuales las artes visuales, el arte contemporáneo, estaba abriéndose hacia otras disciplinas y otros ámbitos del conocimiento. Y a través de ese programa de estudios conocí justamente el arte sonoro y las artes mediales. Conocí el trabajo de un montón de artistas internacionales y también una serie de procedimientos con los cuales poder trabajar la visualidad y la sonoridad y las materialidades desde otra perspectiva técnica, no solo desde las visiones más convencionales o tradicionales como la instalación o la pintura, el grabado, la fotografía. Entonces, ahí es donde mi trayectoria como artista comienza, con la indagación en la tecnología, principalmente la electrónica, la fabricación de circuitos, que justo coincide que la manera artesanal de hacer electrónica es súper similar a los procesos del grabado. Esas relaciones formales técnicas comenzaron a abrir un poco el camino, a mostrarme también por dónde continuar la investigación. Y ahora les quería mostrar, compartir un poco una serie de trabajos últimos, que ya tienen alrededor una selección de los últimos 5 años, principalmente una serie de trabajos donde me vinculo con comunidades y también con problemáticas asociadas al medio ambiente.
Entonces, este primer trabajo es un proceso, es un trabajo de residencia que realicé en una escuela rural con niñas y niños de 10 años, en una localidad muy cercana a un río súper contaminado, como la mayoría de los ríos en las ciudades latinoamericanas, un río que estaba repleto, que está todavía repleto de basura y de escombros y también de contaminantes en el agua. Y a través de la residencia y del trabajo con este grupo de niñas y niñas, empezamos a realizar expediciones y caminatas por el territorio para yo como extranjera también una metodología de aproximación al elemento geográfico del río era poder caminar hacia él conociendo la zona y qué mejores compañeros que los niños y las niñas que podían llevarme por sus propios recorridos, mostrándome sus experiencias más significativas y su estilo de vida. Entonces hicimos una serie de actividades que tenían que ver con caminatas al río, registro sonoro de paisaje, recolección de objetos, fotografías, grabaciones de video, ejercicios también de percepción de distancias y de espacialidad, como contar cuerdas, estirar las cuerdas con las caminatas, y en ese sentido también ir tomando otra dimensión sensorial del territorio. Hicimos también una serie de talleres al interior de la escuela con electrónica que pudimos utilizar para resignificar objetos encontrados, como también para hacer intervenciones sonoras en el río, y también una instalación que de alguna manera reposiciona los recorridos que realizamos en la zona, ubicando tanto los objetos que recolectamos como también algunos procesos y experiencias significativas en distintos lugares. Este trabajo se llama Taller de Campo Magnético en Monte Grande. Monte Grande es la localidad, y es una experiencia que para mí fue muy enriquecedora desde el punto de vista en que me sitúa una visión súper distinta que venía teniendo un tiempo atrás con los trabajos anteriores. Me resitúa desde otro punto de vista en relación a el agua como materialidad ha sido una sustancia que he investigado harto en mi trabajo, pero no es hasta en ese momento, en ese trabajo con el río Cachapoal, que esta visión comienza a tener forma, comienza a tener lugar en los cuerpos de agua contaminados acá en Chile. Entonces, a partir de este trabajo, comienzo una investigación más bien exploratoria, donde me propongo investigar flujos de agua que están en relación a una ciudad. En este caso, este es el río Mapocho, que es el río que cruza la ciudad de Santiago, donde yo vivo. Esta serie de trabajos se llama Hidroscopías, que se plantea, por un lado, con una metodología de investigación de campo aproximatoria al curso del agua, y por otro lado, una instalación sonora. Esta Hidroscopía Mapocho es la primera de la serie. La serie son tres, hay dos que están realizadas, y en este trabajo el recorrido por el río Mapocho se sitúa, o sea, localiza distintos puntos claves para la conformación del río que tienen que ver con sus afluentes, y en esos lugares hago una muestra de agua para poder mirarla por el microscopio y también para poder
invitar al agua a la instalación sonora como protagonista que desencadene sonoridades. Y en ese sentido, esta instalación está compuesta por 7 torres que son todas iguales. Cada torre tiene una fuente donde está el agua del río, el agua recolectada justamente en esos lugares. Y cada torre también tiene un sintetizador analógico muy, muy básico, muy rudimentario, que se enciende cada vez que una gotita de agua cierra el circuito de esta placa de cobre que está dispuesta en cada una de las torres en la parte de abajo. Estas placas no solo funcionan electrónicamente, sino también tienen grabada el curso del río en la zona específica donde se hizo la muestra de agua. Y lo que sucede finalmente es que hay una especie de composición sonora que va cambiando constantemente en la medida que van cayendo las gotitas de agua de forma aleatoria. Esa aleatoriedad está determinada por la apertura de la válvula, pero también está determinada por las condiciones ambientales de la sala, que va generando como distintas velocidades en la apertura de la valvulita de estas fuentes con agua. En términos aproximados, como metodológicos, hacia esta idea de la excursión o la salida a terreno o la expedición artística, me generó muchas luces para poder también replantear este tipo de trabajo y este tipo de metodología, y fueron aplicadas en la segunda obra de esta serie que se llama Hidroscopía Loa. También es una instalación sonora con el río Loa. El río Loa es un río que está en el desierto de Atacama. Es el río más largo de Chile, que nace en la cordillera de los Andes y desemboca en el Océano Pacífico. Y es el río más contaminado. Es un río que es súper utilizado, su agua es utilizada principalmente para la actividad minera de extracción del cobre, y es un río que ha sufrido muchas contaminaciones en estos últimos años, justamente por las contaminaciones de los relaves mineros. Entonces, el Hidroscopía Loa parte también con el viaje hacia el río Loa, determinando puntos donde hacer muestras de agua, pero también poder vincularme con las comunidades de esas zonas y poder conocer un poco más sobre la realidad del río, sobre la condición del agua y sobre la vida de las comunidades. Esos registros son parte de material audiovisual que compone también la muestra. Por un lado, son un video que muestra como el registro del viaje y el ejercicio de hacer la muestra del agua, y por otro lado, la vista microscópica de las muestras de agua que van mostrando algunos microorganismos que están presentes, pero también la vida, digamos, como biológica que hay en el río. En términos del funcionamiento de la instalación, son 6 estructuras y 5 de ellas corresponden también a los lugares donde se hicieron las muestras de agua, y la sexta torre es la que lleva el control del funcionamiento de la pieza, que es esta que está acá, a la derecha. En su interior hay 5 bombitas de agua que están programadas por datos meteorológicos obtenidos de la toma constante de cantidad de agua que trae el río en distintas zonas, que son datos que son
tomados durante 17 años más o menos, todos los meses. Es súper interesante también que estas localidades habitan muy pocas personas y las distancias en el norte son muy grandes, entonces muchas de estas estaciones meteorológicas no funcionan en algunos meses, por tanto los datos que entregan son, no están sistematizados. Entonces, ese promedio de información son los que activan y desactivan las bombitas que están aquí arriba, y esas bombitas se dirigen a cada una de las torres. Las torres están, como les decía, corresponden a los lugares donde se toman las muestras de agua, desde el punto más alto al que alcanzamos a llegar, que es en la quebrada de Taira, luego la intersección con uno de sus afluentes, que es el río Salado, luego otro de sus afluentes, el río San Salvador, luego la localidad de Quillagua, y finalmente el Océano Pacífico en la desembocadura. El sistema funciona, también es un circuito cerrado de agua, en donde va cayendo agua de manera secuenciada en cada una de las torres y por orden, en el fondo. Enero en Taira, enero en Salado, enero en San Salvador, enero en Quillagua, enero en Desembocadura, después febrero en cada una de las torres hasta que llega a diciembre y ahí se completa el ciclo. El agua cae nuevamente y hace contacto con estas placas de cobre que también tienen el dibujo del río en esa zona específica. Y cada vez que hace contacto con la superficie del cobre, arroja la información de la resistencia eléctrica del agua que está contenida en la instalación, y a su vez se amplifica a través de piezos eléctricos la caída del agua. Este es un trabajo desde un punto de vista de la idea de la máquina, se compone como la máquina, o sea, la instalación como la máquina, y para mí es súper interesante lo que va pasando al interior de la instalación en la medida en que se va transformando la materialidad y va tomando otro aspecto, interviniendo también en su propia composición, no tan solo el agua, sino también las superficies del cobre. Esta es una segunda versión de hidroscopía LOA que fue expuesta en la Bienal de Artes Mediales el año pasado, un día antes de que se cerraran los museos por la revuelta social. Voy a pasar más rápido ese trabajo. Y este trabajo, que también fue realizado el año pasado, es un proceso súper reflexivo, más bien contemplativo en relación a la noción del sonido del agua, pero desde el punto de vista de en cómo podemos entender que el sonido del agua emanado desde sus fuentes naturales o desde sus cuerpos de agua constituye un derecho de la naturaleza y de los ecosistemas y no tan solo del ser humano. En ese sentido, este texto son dos lienzos, son unos textos bordados que reflexionan sobre el sonido, pero no escuchando, sino más bien desde la reflexión de esta condición natural, entre comillas natural, que podemos pensar de la naturaleza, o sea, del agua en estas fuentes naturales. Este es un proceso que también se realizó en una residencia en el Festival de Arte Sonoro Tsunami, y las piezas fueron bordadas con un grupo de bordadoras que se juntan a bordar, se llaman las Bordadoras por la Memoria, y también con este texto también diseñé y realicé una pequeña pieza editorial, un fanzine que va elaborando también preguntas sobre esta misma condición sonora del agua.
Pero muy, muy en relación a la experiencia, muy en relación también a lo sensible desde la corporeidad, pero en esta interconexión de distintas especies en los entornos naturales. Mira, aquí nos llegó una pregunta de una persona que de Guadalupe Ortega, que nos pregunta si la hidroscopía de los ríos sería diferente si el río estuviese contaminado. Perdón, no la escuché porque había como interferencia. Claro. La hidroscopía de los ríos sería diferente si el río no estuviese contaminado. No sé cómo qué diferencia podría tener. Para mí es importante el haber trabajado, por ejemplo, con el río Loa, ya que en mi trabajo previo a estos que les estoy mostrando hay una relación súper íntima entre el cobre, el agua y la electricidad. Esa es como una de las razones que me motivó a investigar sobre este río. Claro. Gracias, Claudia. ¿Dónde más podemos terminar de ver tu presentación? Porque nos hemos excedido mucho tiempo. Nos están haciendo señas. En página web claudiagonzalez.cl o Instagram. Perfecto. Perfecto. Bien, muchas gracias. 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 Sí, y dentro de los temas urgentes, definitivamente el agua es una de esas realidades complejas que necesitamos resolver urgentemente y que atraviesan áreas de especialidad, ¿no? Que convocan la transdisciplina. Quedan muchas ideas sobre la mesa para seguir pensando, para seguir reflexionando. Seguramente seguiremos el diálogo en las redes. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta mesa y felicidades al Foro STEAM. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. El Laboratorio de Ciudadanía Digital es una iniciativa del Centro Cultural de España en México, Fundación Telefónica México, la Caixa Foundation y el Ateneo.